Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este espacio del análisis de este día. Estamos ya en el jueves, esperando el viernes de Non-Fan Payroll, jueves 5 de diciembre. Y bueno, pues para empezar, vamos a decir, el día de hoy es un día, pues realmente con pocos fundamentales importantes. Tuvimos datos de gestores de compra. En la semana tuvimos datos de empleo, inflación, en fin, esta semana fue una semana interesante, pero ya el jueves, pues prácticamente vamos a tener nada más el anuncio del crecimiento económico de la eurozona, que sabemos que va a estar mal, esto va a ser unos 20 minutos más, y tenemos, pues para la sesión americana, el dato de las clásicas de todos los jueves, las peticiones de ayuda por desempleo. Déjenme poner aquí el tema este de la pantalla de fundamentales. Es decir, no hay así como que muchas cosas que realmente vayan a estar generando movimiento importante el día de hoy. Es prácticamente un día bastante, bastante muertillo, ¿no? Habrá datos de balanza comercial a las 8:30 de la mañana y prácticamente es todo lo que tenemos el día de hoy así como que muy, muy importante o que se esté revisando en el corto plazo. Y veo yo el mercado con movimientos muy tranquilos, ¿no? Estamos hablando de un mercado que anda promediando menos de 20 pips en la mayoría de los seis principales pares de divisas, entonces estamos hablando de un mercado que está tranquilo. El día de ayer fue la excitación, fue el tema de pues el comportamiento, ¿no? El regreso al apetito por el riesgo, por los comentarios filtrados, insisto, todavía no es una noticia con nombre y apellido. El tema de las charlas comerciales. Hoy la única noticia que podría traer optimismo al mercado tiene que ver con Japón y es el anuncio de algo que ya te adelantaba el lunes, ¿no? El posible paquete de estímulo. El lunes o martes, no me acuerdo cuándo lo hablamos. El posible paquete de estímulo por parte del gobierno de Japón. Su paquete económico de estímulo, esperan que impulse al Producto Interno Bruto real, es decir, actualizado de inflación, en el 1.4% durante el año fiscal 2021, dicen el día de hoy. Y eso es básicamente lo que tenemos. Por lo tanto, bueno, pues los movimientos no están siendo así como que muy, muy, muy interesantes en esta mañana. Lo vas a ver en la mayoría de los pares. El dólar ha tenido un bailoteo ahí alrededor de la zona de soporte que ya venció hacia abajo y que va a confirmar que puede ir a buscar un poco más. Me llamó mucho la atención la volatilidad. Me voy a bajar 15 minutos. Esta volatilidad donde después de haber llegado a un extremo, el precio rebotó demasiado fuerte, pero no alcanzó máximos. Entonces esto quiere decir que el dólar sigue estando buscando la posibilidad de mínimos más bajos todavía, ¿no? De hecho, por retrocesos relativos. Si comparas este pullback de inicio del movimiento bajista de 17 pips que tuvimos al inicio de esta semana, antes de que se empezara el decline fuerte con las declaraciones de este Donald Trump de que no tenía prisa, son 176 ticks hacia el alza en esta fase. Y estos de aquí, pues casi le llegaron al punto donde podríamos hablar de una patita rota, ¿eh? Pensé que era menos. En porcentaje, a lo mejor hasta ahí llegó esta patita, ¿eh? Fíjate que sí está interesante. Y aquí traigo un FIBO, quién sabe desde cuándo. Pero bueno. No, es este. Ok. Puede llegar a tener un retroceso este dólar index si se confirma que aquí está el final de esta patita bajista. La caída toma algo de divergencia en el corto plazo, ¿eh? La caída toma algo de divergencia.
En este deberían de ser más o menos. Pues 27 pips hubiera sido un rebote más o menos normal. Llegó hasta los 30. Tampoco es que se haya excedido mucho, ¿eh? Yo creo que todavía, y dado el ritmo de caída, el precio podría todavía seguir en esta misma patita bajista, ¿eh? Yo creo que sí. Está medio apretado en el asunto, pero todavía podríamos estar pensando en que sigue vivo el movimiento bajista. Lo dejaría así con este canal de regresión lineal para observar. Obviamente, si hubiera un fallo en alcanzar mínimos en el cortísimo plazo, vamos a tener un rebote pensando que pues habría bajado más o menos al 76,4% de Fibonacci, básicamente, ¿no? Entonces, como la tendencia precedente es alcista, este fallo en alcanzar mínimos también significaría un fallo en alcanzar estos mínimos y estaríamos teniendo un cambio de dirección en el dólar, ¿no? Todavía no es garantizable esto, pero sí es una posibilidad que habría que empezar a contemplar ahora. Aguas con el tiempo, insisto. Estamos a un día del nóminas no agrícolas de Estados Unidos y esto puede hacer que el mercado pues decida esperarse hasta mañana para tomar decisiones y por lo tanto pues los rangos de negociación sean muy muy chiquitos el día de hoy. Sin embargo, también obviamente provocan falta de liquidez y la falta de liquidez puede dar oportunidad a movimientos abruptos, pero que por lo general suelen tener poco seguimiento hacia adelante. Entonces, este es básicamente el panorama que tenemos el día de hoy. Hoy es día donde también pues ya empiezan las reuniones de la OPEP. No hay así como que una señal muy clara dentro de la OPEP. El día de ayer subió de forma importante, estuvimos pegándole a la zona de máximos. Esto va a afectar al dólar canadiense. Probablemente si viniera algún anuncio que pudiera hacer que el precio cayera, por ejemplo, alguna declaración de alguno de los miembros importantes dentro de la OPEP que vaya en contra del recorte de estímulo, esto es lo que está manteniendo la presión alcista. Ahorita el crudo está mantenido al alza por tres factores básicamente. La caída del dólar en primer lugar, que también nos está generando el mismo movimiento del dólar canadiense, de fortaleza del dólar canadiense o del par USD-CAD hacia la baja. Por el otro lado, estamos teniendo la esperanza del apetito por el riesgo, precisamente por el tema de los comentarios vertidos a través de Bloomberg el día de ayer, que decían que a pesar de la retórica dura de ambas partes, estarían cerca de alcanzar un consenso para que aranceles de escalar, ¿no? La firma de la fase 1. Es decir, a lo mejor, a pesar de todo, siempre sí se firma en la fase 1 de este tema. Del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Y en tercer lugar, otra de las cosas que está pues más o menos alimentando la presión alcista para el precio del crudo es la expectativa de que podrían recortar aún más o podrían hacer un poco más amplio el recorte más bien de la producción para el próximo año, ¿no? Entonces, este último factor es yo creo que el que más vivo vamos a ver el día de hoy porque hoy es el primero de los 2 días de reuniones, ¿no? Hoy es el día donde se reúnen todos los miembros de la OPEP y pues tenemos, digamos, ahí en este elemento algunos participantes, ¿no? Acuérdate que Arabia Saudí había cambiado la composición de su dirigencia del sector petrolero por un primo de este Abdul Bin Salman y de alguna manera habrá que esperar, ¿no? A ver qué pasa y qué tanta capacidad de consenso tiene este, aunque no es un personaje nuevo, dicen en estas reuniones, pues habrá que ver qué tanta capacidad tiene de mantener al grupo cohesionado y buscando ese mismo objetivo, ¿no? Ayer Vignan Sanghani, el de Irak, decía que hasta Arabia Saudí estaba pensando a favor de profundizar los recortes de crudo y que el problema, decían algunos expertos, vienen de fuera de lo que son los, digamos,
países del centro de la OPEP, sino de los aliados externos como es Rusia y otros países. Entonces vamos a ver, esta es otra de las cosas que podría estar generando movimientos el día de hoy. En cuanto al apetito por el riesgo en esta mañana, bueno, pues tampoco está así súper despierto, ¿eh? Aquí puedes ver que en realidad todavía no existe un gran decline en el precio del oro, señal de que las compras que hicieron para protegerse cuando se dio la caída con las declaraciones de Donald Trump todavía no se han compensado totalmente. Y en el tema del Dow Jones, pues el día de ayer vemos que el precio se mantuvo pegado a la parte alta del rebote, cosa que sigue haciendo hasta el día de hoy, aunque hoy claramente se mueve menos de lo que veíamos el día de ayer, sigue teniendo ganancias del 0.22% con respecto al cierre del día de ayer, todavía no rompe los máximos intradiarios, pero por ahí va, ¿no? Este es gráfico de 4 horas. Entonces, si lo vemos en gráficos de 1 hora para tener una idea más clara de lo que se está moviendo en el corto plazo, pues se vería así, ¿no? Más o menos. Este es el movimiento que tenemos hasta ahorita, ¿no? Que por cierto, este movimiento hacia la baja parece más un zigzag que en realidad un arranque de un impulso, lo cual nos dice que si hubiera un movimiento bajista, pues va a ser de esos así, clunky dirían los americanos, a pedacitos, ¿no? No realmente con mucha potencia. Esto es básicamente el panorama con el cual podríamos estar centrando las cosas en este jueves antes de la operativa del viernes de Non-Farm Payroll. Y dicho esto, pues vamos.